Corrían los años 1800 y se presentó una situación aquí en Estados Unidos cuando ellos estaban tratando de ganar más territorio para esta nación. Y el problema era que tomaba mucho tiempo transportar las mercancías, transportar el carbón, que era parte esencial para las labores, en carretas, y el tiempo era muy prolongado. A partir de 1827 hasta 1830, entonces se crearon estas vías ferroviarias donde los trenes a carbón y a vapor podían ahora transportar no solamente carbón, no solamente utensilios de construcción, sino también materiales que tenían que ver con el desarrollo de la nación y también alimentación. Al pasar los años, no solamente llevaban estos materiales, sino que también transportaban a las personas. Hasta el día de hoy, todavía tenemos estas vías ferroviarias que, a través de unos trenes ya no de carbón o de vapor, sino trenes de alta velocidad, conectan al país en los diferentes lugares. Hoy en día, nosotros también tenemos un centro de comunicación o una forma de comunicación que son las redes sociales. Y a través de las redes sociales es el medio que Dios nos ha regalado para poder ahora no conectarnos solamente con otro lugar cercano en la nación, en el territorio donde vivimos, sino en el mundo. Quiero compartir contigo 5 razones por las cuales debemos usar las redes sociales para hacer bendición a otras personas. 5 razones las cuales debemos tener muy presentes y que son muy importantes para llevar bendición a los corazones. Acompáñame ahora a los estudios centrales, que quiero compartir estos 5 secretos contigo para que podamos usar estas vías y llevar bendición con la ayuda de Jesús. La gran pregunta que la gente siempre me hace: ¿cómo puedo yo usar mis redes sociales para ser instrumento de bendición en el nombre de Jesús? Te saluda el pastor Arnaldo Cruz, soy el director de Comunicaciones y Evangelismo Digital de la Conferencia del Sureste aquí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Y quiero compartir contigo 5 razones por las cuales tú debes usar tus redes sociales para hacer bendición con la ayuda del Dios del cielo. Y la he basado en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. La mayoría de las personas piensan que lo último que una persona dice o lo primero que dice es importante en su vida. Por eso la gente le da tanta importancia a las primeras palabras que un bebé comienza a balbucear, pero también le da mucha importancia a las últimas palabras que una persona que está prácticamente al borde de la muerte también comparte con su familia. Y Jesús, después de haber pasado 33 años y medio compartiendo con los discípulos, de haber resucitado, ahora Jesús le da unas palabras finales antes de ascender y presentarse como un Dios victorioso ante su Padre. Y se encuentra allí, están registradas en Mateo 28, versículos 19 y 20. Y dice el texto bíblico: por tanto, id y haced discípulos. Y aquí está el primer secreto y la primera razón por la cual nosotros debemos compartir lo que conocemos, lo que Dios ha hecho con nosotros a través de las redes sociales. La gente no va a venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir donde la gente está. ¿Por qué le estoy mencionando esto? O sea, está claro que más de 2.8 billones de personas tienen una cuenta activa a través de Facebook, que 1.4 billones de personas tienen una cuenta en Instagram, que más de un billón de personas están también en otras plataformas sociales como lo es TikTok, y que la universidad gratuita más grande del mundo sube más de 500 millones de horas al día de videos, que es YouTube. Eso significa que toda persona está conectada literalmente a través de una plataforma social o a través de su teléfono inteligente. Eso significa que si la gente está en las redes sociales, la iglesia, nosotros como evangelistas digitales, también tenemos que estar ahí. Por eso la palabra de Dios nos recuerda en la primera parte: por tanto, id. Nosotros tenemos que ir donde están las personas. Si la gente está en Facebook, nosotros vamos a ir a Facebook. Si la gente está en TikTok, nosotros vamos a ir a TikTok. Si la gente está subiendo contenido a través de YouTube y también a través de Instagram, pues nosotros vamos a llevar este hermoso mensaje de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero el texto bíblico dice más. Dice el texto: por tanto, id. Y número dos, la segunda razón por la cual nosotros debemos subir contenido en las redes sociales es que dice, id y haced discípulos. Un discípulo es aquella persona que sigue a alguien y nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Y como seguidores de Cristo Jesús debemos compartir con otros lo que Dios hizo en nosotros. Mira, vamos a ponerlo más sencillo. Si nosotros miramos el texto bíblico en esos 3 años y medio, los milagros que Jesús hizo, Jesús siempre usó una palabra y una frase que a mí siempre me llamó la atención. Jesús viene un ciego, por ejemplo, el caso del ciego Bartimeo, y le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús viene, le devuelve la visión a Bartimeo y le dice, no le digas a nadie lo que Dios ha hecho contigo. Oye, ve, Bartimeo no tenía que decirle a nadie. Porque cuando la gente lo veía llegar a él ya viendo, o sea, caminando por sí solo, observando a las personas, saludando a la gente ya iba a saber que algo extraordinario pasó en la vida de Bartimeo. Se encuentra Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 5, con un hombre paralítico de 38 años. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. No le digas a nadie lo que el cielo ha hecho contigo. El hombre no tenía que decírselo a nadie. Cuando él pusiera su primera foto en Instagram, donde él ya no tiene bastón, donde él está moviendo los pies, donde él está brincando allí en el mismo estanque de Bethesda, cuando la gente vea ese post que él pone en Instagram, ya la gente iba a saber que algo grande había pasado en la vida de él. Por eso, lo segundo que debemos hacer nosotros, y esta es la razón principal por la cual usamos las redes sociales para convertirlo en un lugar de salvación, es para decirle a otros, a través de las plataformas sociales, a través de las plataformas digitales, lo que Dios ha hecho contigo. La gente me pregunta, pastor, pero yo no soy evangelista, yo no soy teólogo, yo no estudié para ser pastor. Tú no necesitas ser teólogo para decirle a la gente que tú eras un sinvergüenza y ahora te encontraste con Dios y eres una persona que está en proceso de restauración en Cristo Jesús. Tú no tienes que ser un evangelista reconocido para decirle a otra persona que antes de conocer a Dios, tu matrimonio se estaba cayendo en pedazos y ahora que conociste a Dios, tu esposa dice te amo, te extraño, te quiero y tú también ahora eres más romántico y no eres el ogro que eras antes de conocer a Jesús. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar de un evangelista digital? Su testimonio. Tu testimonio es más grande que cualquier técnica de oratoria. Tu testimonio es más grande que cualquier tema elaborado que has preparado. Lo que Dios ha hecho contigo es lo que tú tienes que compartir en tus redes sociales. Por lo tanto, lo primero que hacemos, número uno, es ir donde está la gente. Por eso dice el texto en Mateo 28, versículo 19, id, o sea, salgamos de nuestra zona de confort. Yo estoy seguro que es muy complicado para muchos de nosotros estar frente a una cámara sin público, sin nadie que diga amén, sin nadie que diga gloria a Dios o aleluya, y mirando directamente a una sola persona. Pero la palabra de Dios te dice que tú tienes que salir de tu zona de confort, lo mismo que hizo con Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, el Señor ahora te dice, número uno, id. Número dos, hacer discípulos. Número tres, enseñándole a hacer discípulos en todas las naciones y enseñándole que guarden estas cosas. Por lo tanto, lo tercero que tú debes hacer es salir de tu zona de comodidad. La zona de comodidad de nosotros era predicarle a gente conocida en la iglesia. Ahora le vamos a predicar a personas que están a través de un teléfono inteligente, de un computador, de un iPad, de una tableta, que nosotros quizás nunca vamos a ver su rostro, pero que vemos que aparece su nombre en el chat y que dicen amén y que interactúan con cada uno de nosotros. Entonces, debemos enseñarles a ellos. ¿Enseñarles qué? Enseñarles que hay esperanza en Jesús. Y quiero usar una palabra que es la palabra para mí más importante como creador de contenido digital que soy en este momento. Y la palabra es relevante. ¿Por qué es tan importante la palabra relevante? Porque no podemos predicarle a la gente algo que la gente no necesita. ¿Qué hacemos nosotros hablando de cómo hacer cerámica si eso no es lo que la gente necesita? Necesita alguien que le diga cómo cambiarle la boca de cocodrilo al marido que tiene. Necesitamos hablarle a alguien que está desesperado con pensamientos negativos, que hasta ha pasado por su mente el intento de quitarse la vida. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? Que nosotros tenemos esa solución. Que nosotros una vez estuvimos también en ese zapato. Y que vamos a salir de nuestra zona de confort para enseñarle a la gente cómo encontrar bendición en medio de su crisis. Si tú eres especialista en asuntos financieros, habla sobre finanzas en tus redes sociales y déjale saber a la gente que los mejores consejos financieros lo encuentran en la palabra de Jehová. Si tú eres una persona que te gusta cocinar, entonces aplica el régimen Pro Salud, aplica la bendición que tenemos nosotros alimenticia, para poderle dar a la gente bendición en Jesús y dile a la gente que lo más importante no es solamente comer gluten free, que también lo más importante es poder comer del pan de vida que es Cristo Jesús. Ahora entiendes, número uno, que debes ir donde la gente está. Número dos, que debes hacer discípulos a las personas. Y número tres, que tienes que salir de tu zona de confort para enseñarles a ellos que guarden todas estas cosas. Nosotros no vamos a utilizar las redes sociales para condenar personas. Nosotros como evangelistas digitales no vamos a utilizar la plataforma digital para juzgar y criticar a otras personas. Déjame decirte esto, que esto es lo que yo normalmente hago. Yo no necesito derrumbar y minimizar a otros para yo levantar la verdad que yo conozco. Usted no va a criticar al católico, al pentecostal, al adventista, al mormón, al testigo de Jehová, al luterano, al gnóstico, al ateo. Usted va a presentar su verdad. Y su verdad, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, que cuando la gente conozca la verdad que es Jesús, esa verdad los hará verdaderamente libres. Tómate un momento, imagínate quién tú eras antes de que una presentación de un pastor o de un creador de contenido llegara a tu vida. Hay tanto contenido malo en las redes sociales. El diablo tiene a sus discípulos digitales haciendo contenido horrible para eliminar lo poco que queda en el mundo del Dios de la salvación. Por eso tú puedes unirte con nosotros y convertirte en un evangelista digital para ahora competir no con otra iglesia, no con otro creador de contenido. Vamos a competir directamente con el enemigo de las almas y vamos a demostrarle al mundo que el contenido que tú tienes, que el contenido que Dios ha puesto en tu corazón, que la visión y la temática que Dios ha puesto en tu mente para compartir en las redes sociales, Dios te va a ayudar a lograrla. Quizás no tienes los mejores equipos. Quizás solamente tienes un celular en el cual tú consumes contenido, pero ahora te vas a convertir en creador de contenido con ese mismo celular que solamente antes veías videos graciosos. Ahora vas a llevar bendición en Jesús. Y lo cuarto que va a pasar cuando tú comiences a crear contenido para Dios, dice el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19, enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Y número 4, dice el texto bíblico, que Él estará con nosotros. Para poder hacer contenido digital necesitamos prepararnos espiritualmente. No necesitas hacer largos ayunos, no necesitas orar todo un día completo, solamente necesitas decirle al Señor, Señor, aquí estoy, utilízame. Y yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando en esta hora, que quizás el enemigo de las almas te ha hecho creer y sentir que tú no estás apto, que no eres digno para compartir tu testimonio o que quizás no tienes la elocuencia para poderlo hacer. No le hagas caso al enemigo de las almas. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 28, versículo 20 dice que el Señor va a estar con nosotros. Y yo estoy seguro que si hoy tomas la decisión de convertirte en un evangelista digital y abrir tus redes sociales para llevar esperanza, no lo vamos a hacer por tener muchos followers o seguidores. No lo vamos a hacer para que la gente le dé muchos likes. Lo vamos a hacer porque si una persona se encuentra con el Dios de la salvación, si una persona es impactada por tu testimonio y por el contenido que vas a crear, ya habrá valido la pena. Lo más lindo de todo esto que quiero compartirte es que el Señor va a estar contigo cuando enciendas tu teléfono celular, que el Señor va a estar contigo para cuando compartas lo que Dios ha hecho contigo, que el Señor va a estar contigo y va a poner palabras en ti, versos en ti, versículos en tu mente para que otros puedan encontrar un así dice Jehová a través del contenido que vas a crear. ¿Y sabes qué? El texto termina diciendo en el verso 20 de Mateo 28, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy quiero orar por ti, para que Dios pueda usarte a partir de este momento. Y yo quiero invitar en esta hora a 222 personas que quieren decirle al Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, úsame Jesús, escríbelo allí en el chat ahora. Úsame Jesús, quiero ser un instrumento tuyo para convertirme en un evangelista digital y otros conozcan al Dios de la salvación. Si ese eres tú, mientras oro, pon allí eso, quiero ser un instrumento para Jesús y yo voy a presentar ese pedido, ese sueño, ese deseo tuyo ante Dios para que tú puedas ser ese evangelista digital con la ayuda de Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre eterno, mira a esa joven, esa señorita, ese abuelito, esa dama, ese líder de iglesia, ese caballero que está ahora entusiasmado, dejándose contagiar por esta hermosa pasión y este hermoso movimiento digital de buscar evangelistas que prediquen en sus redes sociales del Dios de la salvación. Úsalos, Jesús. Impresiona sus mentes, pon pasión en sus corazones para que a través de sus plataformas digitales alguien más pueda ser impactado, renovado y transformado por el contenido que este corazón va a hacer. Gracias, Señor. Saldremos de nuestra zona de confort para hacer bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte en esta hora y no olvides, únete con nosotros y sé parte de estos 1000 evangelistas digitales en todo el mundo que llevaremos bendición en Jesús y juntos transformemos las redes sociales en un lugar de salvación. Se despide tu hermano, amigo y pastor y creador de contenido y evangelista digital, Arnaldo Cruz. Ya hemos podido disfrutar de por qué es importante las redes sociales, pero quiero terminar compartiendo esta linda noticia. Cuando los trenes iban de un lugar para otro, si ustedes notan, en la vía van a ver la bifurcación cuando el tren se desviaba a otro camino o cuando tomaba otro camino. Sin embargo, había una persona aquí que levantaba lo que se conoce como agujas y era la persona que manualmente hacía el cambio para que el tren fuese hacia otro lugar. Hoy ha llegado el momento del cambio. El cambio de pasar de lo manual ahora a lo digital. Únete con nosotros y sé parte de este equipo de 1000 evangelistas digitales que queremos impactar las redes sociales con el mensaje de Jesús. Y juntos convirtamos las redes sociales en un lugar de salvación. Tú eres ese instrumento que hoy Dios está llamando para que juntos podamos bendecir a miles y a millones en esta nueva etapa digital y podamos crear ahora vías extraordinarias de bendición para todo corazón que lo necesite. No olvides que tú puedes ser parte de la historia.